Yo me llamo Piojo Lorellana, más conocido como Chone. Y jugaba desde muchachito, jugaba con esos bolas de trapo, de esos que tienen las mujeres medias grandotas. Hacíamos de lana de balsa y jugaba con eso. El muchacho yo traía, no que me gustaba el vole. Pero yo cuando comencé a jugar ya bastante, ya tenía más o menos 24 años por allá, ya jugaba bastante. Yo tuve la suerte de jugar con Bolívar Apolo, el Zuco, y finado ya Enrique Ramírez, el Chivo le decían. Después ya vino Telmo Aguilar, Alvarado, él. Y ahí me acompañaban algunos, me acompañaba Vicente Peñarreta, Guillermo Peñarreta. Hacían campeonato de todas las parroquias. Esto era parroquia todavía en ese tiempo. De Capío, Moromoro, San Roque, Huercabelí, todo eso. Yo quedé campeón de 2 años seguidos. Ahí en el parque era la cancha. Ahí era la cancha de boli y de básquet. Por ejemplo, yo me jugué un partido, el más bueno que me jugué fue en Moromoro, para arriba en un pueblito que se llama San Pedro. Había un campeonato de cuadrangular. Jugaba balsas, marcabelí, jugaba Moromoro y Ayapamba. Nosotros ya jugamos un partido, el primero ganamos y el otro equipo no se presentó. Entonces jugaba Moromoro, ya hacía de cuentas que había ganado él también. Entonces habían dos premios. Una bola de las buenas, que más antes valía $180, sucre, digamos, sucre. Y 600 sucres en plata, en ese tiempo era altísima plata. Entonces, Moromoro, como era un equipo poderoso, los dos premios se lleva el que ganaba. Y a nosotros no nos convenía, pues. Nosotros teníamos ganado un premio y habiendo jugado. Nosotros le ganamos a Ayapamba. De todas maneras, como uno de los dueños de casa, ¿qué más podíamos hacer? Y lo cogimos y le ganamos. Vea, no le miento, jugamos 3 horas. La cosa que estaba desmayado yo, pero yo estaba joven en ese tiempo. Tenía un físico fantástico. En ese tiempo no habían carros. Nos fuimos a mula de aquí por... Por San Roquito, por el río Moromoro, y pasamos por ahí a San Pedro. Yo jugué más o menos hasta los 65 años. Y entre el día paso leyendo, tengo el buen radio, oyendo buena música. Yo todos los días, yo 3 de la tarde ya me voy de aquí. Apostando, viendo ahí, y ahí, como yo conozco a la gente, apuesto. Sí, me gano en vez, pierdo también. Me estoy a las 6, 6:30 y me vengo. Bolívar es el servidor mío. Es que él es chiquito, pues. En Piñas, en el Coliseo, como estábamos jugando. Y se acerca un poco de muchachos donde Bolívar es el... Dice que tanto que juega, tan chiquito, dice que será cuando crezca. A mí me reconocían los compañeros como el bate feo. Tenía 2 maneras de batir. Había unas batidas que batía así y con esto así. La botaba muy ligero que se les iba de la mano. Y otras batidas que yo hacía así, nomás ya como no era un porte en serio, no. Entonces batía despacio nomás. Pero cuando yo sabía batir así, les había un don de Moromoro, creo que Virgen Santísima me va a hacer pedazos la mano, dijo, y se salió. Me acuerdo que había muchos que decían, hacían cuadro. Me aceptaban, pero que no bata Raúl.
ponían harta condición por ahí, que no batalló, o que bata unas dos veces en el cada partido, así. No podía yo terminar un cuadro partido, jugando yo mismo, batiendo todo el partido. En Arenilla jugamos yo con el Blanco Chone. Él colocaba y yo le volaba, pero yo le volaba, pues, todo, le cogía todo. Yo nací en Zaruba, me estudié en Zaruba y me vine para acá de unos 15, 16 años. Y ahí comencé a jugar boli. Ya jugaba en Zaruba poco. Nosotros competimos hartísimo y yo me tengo la enorme satisfacción de haber integrado uno de los tríos fantásticos que tenía en ese tiempo Balsa. Yo jugaba de volador, a veces de servidor, pero no, en ese tiempo, por ejemplo, como volador jugaba ahí con Teófilo, porque otras veces con Arsenio Versosa hacíamos otro equipo, yo, Arsenio Versosa y Raúl Orellana, pero yo jugando como servidor y Raúl Orellana como volador. Raúl Orellana solo volaba, él nunca jugaba en otro lado. Y era bien, tenía un bate mortal. En cada equipo, al contrario, siquiera se le iban unos dos, tres bates que no los podía dominar. Porque le ponía un efecto fantástico. El Zuco jugaba hermoso, tan chiquito. Me acuerdo había un negro en La Bocana, había venido de no sé a dónde, un negro no sé cuándo, yo no me acuerdo el nombre ya. Y, oiga, ese... De atrás le pegaba unos cañones para tratar de sorprenderlo y vencerlo, y no lo podía vencer al Zuco. Ese Zuco volaba atrás y le cogía, cosa que ese negro era capaz de morder la bola de bravo. En San Roque, con el mismo trío, yo, Orellana y el Zuco Bolívar. Y, así mismo nos invitaron, y habían invitado un equipo de Zaruma, Portobelo, Crevera. Pero eran buenos, y nos dio altísimo, qué decir, en el equipo, porque casi no le avanzamos a ganar.